Buenos días. Nos acercamos al Mirador de la Concepción. Desde aquí tenéis unas vistas magníficas de Santa Cruz de la Palma. Siguiente parada, Santuario Nuestra Señora de las Nieves, patrona de la isla de La Palma. Obviar los pelitos que se me están poniendo, porque madre mía el aire que hace aquí en Santa Cruz de la Palma. Estoy delante del Museo Naval Barco de la Virgen, una copia de la calavera Santa María que llegó a América en 1492. Dentro podéis ver diferentes maquetes de barcos, artilugios de pesca. En este caso no voy a entrar, pero que sabéis que es una actividad muy recomendable, sobre todo para niños. Sorprendida estoy de cómo aprovechan aquí los aparcamientos en la isla de La Palma. En el cauce de alguna vez un río. ¡Me muero! Plaza de España, un conjunto histórico renacentista de aquí del centro de Santa Cruz. Nos encontramos por segunda vez comiendo en el mercado aquí de Santa Cruz de la Palma. Hoy nos vamos a tomar unas ensaladas con queso de la isla, riquísimo. Y como variedad de la casa especial, un bocadillo de chipirones. Una de las actividades que más me gusta es perderme por las calles de una ciudad o de un pueblo sin rumbo, sin seguir un mapa, a ver los sitios que te vas encontrando. Os dejo después de ahora las imágenes, veréis qué chulo. Típicas canarias. Son casas construidas todas en el siglo XVIII y alguna a principios del siglo XIX. Hola, nuestro último día entero en La Palma. Mañana ya nos espera el vuelo a las 9 de la mañana desde el aeropuerto aquí de La Palma. Thank you.
parada por la isla, la primera parada por el sur de la isla fue en Caliente, el faro y sus salinas. No os puedo hablar desde fuera porque hace un aire que no me oiríais nada. Lo primero que hicimos fue tomar un cafecito aquí en el restaurante que hay en las salinas. Desde aquí, desde el faro de Fuencaliente, tenemos una visión especial de los dos volcanes, Teneguía y San Antonio. Teneguía, como ya sabéis, su última erupción ha sido en 1971. Comiendo en un restaurante con estrellas Michelin, el Jardín de la Sal. Súper rico. Veréis por aquí las imágenes y os pondré el nombre de los platos porque es que no me acuerdo de ninguno. Pero tomamos un solomillo de cerdo, un pescado y unos espaguetis. Y de primero unas croquetas para compartir. Luego tomamos un postre también para compartir, que era una tarta de chocolate con un helado. Bueno, riquísimo. Hasta salió a saludar el cocinero de este restaurante, nos estuvo contando un poco la historia. Bueno, genial. La amabilidad en estado puro. El restaurante está situado en las Salinas Marinas de Fuencaliente. Os recomiendo, si queréis venir a comer, reservad con antelación, ya que las mesas son pocas y está lleno hasta los topes. Sé que tenéis curiosidad. Nosotros, para compartir luego un plato cada uno y un postre y unos cafés, hemos pagado 68 euros. Bueno, a ver, que miro exactamente, que no me acuerdo. Sí, 68 euros. Esta carretera nos llevaría de sur a norte, pero como podéis ver, está cortada. La ceniza lo cubre todo y al fondo podéis ver esa montaña que ha aparecido con el volcán. ¡Madre mía, la fuerza de la naturaleza! Y aquí termina nuestros 4 días en la isla de La Palma, recorriendo las carreteras de norte a sur y de sur a norte. Bueno, las que podíamos recorrer. Espero que hayáis disfrutado de los vídeos. Ya sabéis, suscribiros los que no estáis y nos vemos por el mundo. Un saludo.